The fifth result to be proved in this class is the following lemma. We have that for any periodic function f, and Riemann and such that f restricted to the interval 0, 1 is a Riemann state function. We have that the Fourier series of f converges to f in the L2 norm. Then the Fourier series of f converges to f in the L2 norm. In other words, the sequence defined by f sub n, which is a sub n of f, the partial sums of this function. Remember that this partial sum is defined as the sum from minus k equal to minus n to n of c sub k, e sub k. This sequence converges to f the L2 norm. Here, remember also that e sub k of x is the exponential function given by the exponential of 2 pi I kx, where k is an integer, okay? And remember also that c sub k, the coefficients in this sum, was computed as the inner product of f and c sub k, which is equal to the integral from 0 to 1 of f of x times the exponential function, the conjugate of this exponential function. That conjugate is the same exponential function with negative exponent. Okay. K is an integer. Okay, to prove this result, we have to remember one of the lemmas proof in the, not the previous, but the second class, this lemma. Okay. Remember first this lemma. Let me copy. First, remember the lemma, this lemma. Using this fact,
It's clear that the proof of this result can be done just by using this equality, just by using the fact that if this series, when n goes to infinity, this sum is equal to this norm, then we have that the function f or the sequence given by this sequence, which is the same as that inside this norm, converges to f in the L2 norm. Okay. In other words, it's clear that if this series or this norm square is equal to this series, then the limit of f, this norm, is equal to zero when n goes to infinity. That is, when this norm can be computed using this series, then the sequence f sub n converges to f in the L2 norm. So the only thing that we need to prove is that this norm can be obtained by using this series, okay? So let's see that we have this equality for this kind of functions. Okay. Now, before I start begin this proof, that any step Riemann step function, okay, that any Riemann step function is a linear combination of step functions. Not step functions, but characteristic functions. Remember the definition of a step function. Remember, a Riemann step function is just a function of this form, where each of the elements in this sum are a characteristic function. So any step function can be written as a linear combination of characteristic functions, okay? It is the function f restricted to the interval 0, 1, f restricted to the interval 0, 1 is a linear combination of functions of this type, okay? In view of this, in order to prove this equality,
We only need to prove the equality in the case when the function f is a characteristic function. Okay. So we only need to see the assertion in the case when f is a characteristic form. When f restricted to 0, 1 is a characteristic function. We have two cases. Okay, remember that this function f restricted to 0, 1 is of the form given above. That is of the form alpha 1 times the characteristic function of some is 1 plus and so on alpha sub m times the characteristic function of I sub m, and so where these intervals I sub j are sub intervals of the interval 0, 1. Okay, so we need to see this assertion only for this kind of functions, okay, where these intervals are subintervals of the interval 0, 1. The first case, there are two cases for these intervals. The first case is the case when the interval is of the form 0, a. As a subinterval of the interval 0, 1, okay? And the second possibility is when the interval is of this form, where this interval is a subinterval of 0, 1. Okay, note that this interval, if we have the interval AB, or let me write this A prime. Okay. This interval, which is a subinterval of the interval 0, 1, can be seen as a combination. Okay. The characteristic function of this interval can be seen as the characteristic function of the interval COB minus the characteristic function of the interval 0A. So this second case is a particular case, or is a combination of the case of the first case, okay? Because any characteristic function of the form AB can be written as a the difference of these two characteristic functions. Okay. So we are going to prove the first case, okay, when the interval considered is an interval of the form 0a. Okay. Consider the case when f is the characteristic function
of the interval 0, a. Okay. In this case, C sub 0, here, of course, A is an element. Well, A is an element in the interval 0, 1. In this case, we have that C sub 0 is equal, by definition, is equal to this integral, but in the case k is equal to 0. So C sub 0 is, by definition, the inner product of f times E sub 0, which is equal to the integral between 0 and 1 of f of x times the exponential with the exponent 0. This dx. But f, in this case, is the is equal, remember that f is equal to this characteristic function, so that f is equal to 0 outside this interval and 1 inside this interval. So this integral becomes equal to the integral from 0 to a of dx, okay? Because outside this interval, this function is 0, and inside is equal to 1, the 1 in this integral, okay? So, of course, C sub 0 is equal to A. On the other hand, when one computes C sub K is equal, by definition, to the inner product of these two functions for each integer K, okay? So we have the integral between 0 and 1 of the function f times the exponential function, 2 pi I k x dx. This integral is equal to the integral between 0 and a of the exponential function. Here is minus. Because this function f is, as before, as in the previous case, is equal to 1 in the interval 0, a, and 0 outside this interval. So the only interval which is interesting for us in this interval is the interval between 0 and a, because outside this interval, the function f is equal to 0. So we have this integral that can be computed easily, as we know, because the integral of the exponential function is just the exponential function times some constant. The constant in this case is the constant 1 over 2 pi I k. Okay. Times the exponential function, the same exponential function between 0 and a. Okay, because just as in the real case, the integral of this exponential, let me put here alpha x dx, is just 1 over alpha e to the alpha x, okay? The same is true in the complex case.
for this exponential function. In this case, we have alpha equal to, oh, here is two, is minus, okay, minus 2 pi I k. So we can write, if we multiply this expression by I over I, we have I in the numerator, and this is over minus 2 pi I squared. A times k, and this the exponential function minus 2 pi I k a minus 1. This is equal to I over 2 pi k times exponential function minus 1. This is the value C sub k. Okay, C sub k is equal to this expression. Now, remember that what we need to compute in order to see this equality, we need to compute the modulus of C sub k squared. And this modulus can be computed by using the product of C sub k and its conjugate. So this modulus square is equal to C sub k times C sub k bar. In other words, we have I over 2 pi k times this exponential function minus 1, this multiplied by the conjugate of this number, this complex number. That conjugate is equal to minus I over 2 pi k times the exponential function with the sign positive, as positive, a positive sign in the exponent, 2 pi I k a, because when one conjugates this an exponential function, a complex exponential function, this conjugate changes the sign of the exponent. Okay, this minus one. When one multiplies these two complex numbers, one has one over 4 pi squared k squared times this complex number times this complex number is equal to, let me write this as follows, is 1, okay, this exponential times this exponential is 1, is e to the 0, which is 1, and this times this is plus, plus not minus the e to the minus 2 pi I k a plus e to the pi 2 pi I k a plus 1, which is equal to 1 over 4 pi square k square times 2 plus 2 minus this sum of two elements is the sum of one complex number and its conjugate. So this is equal to 2 times the real part of this complex number. Okay, but if you remember, by the Euler's formula, this exponential is equal to cosine of theta plus I sine of theta.
Okay, so the real part of the exponential function is the cosine of the angle. In this case, we can write this as 1 over 2 pi squared times 1 plus the cosine of the angle. That is the modulus of c squared. Okay. Es. Now, this sum, which is our of our interest, the sum on this series is equal to the sum from minus infinity to infinity of this expression. Well, it's not exactly this one. Okay, let me write again this as follows. This can be computed in view of the fact that this function is a, all these functions is an even function. We can write this as a c sub 0 plus the sum from k equal to 1 to infinity of two times this series of this expression. Because the function given here is a even function. Okay, so remember that c sub 0 is a. Here we can write 1 over pi squared times the sum from k equal to 1 to infinite of 1 over k squared plus 1 over k squared pi squared times the sum from 1 to infinite of cosine of 2 pi k a over k squared. Okay, in the previous class, we proved that this sum, let me see this. We proved that this sum is equal to pi squared over 6. So here we have a plus 1 over pi squared times pi squared over 6. Okay, this is equal to pi squared over 6. And we also prove that this sum is equal, this sum is equal to this expression, where we have that x in this case is the number a, is equal to a. Okay. Remember that a is an element between 0 and 1. And this expression, this formula, is true in that case. So we have that this is equal, this sum is equal to this expression, okay? But with a instead of x. It is a, not x, but a. Okay. Right. This is equal to a plus 1 over 6 plus a squared
We can complete squares here and write this as wait a moment here. We can write two a minus one square over four, and here wait a moment here. This is minus, here is minus. It's minus two times the real part. So here is minus. Here is minus also. Here is minus. Also here, also here, also here. So here is not C sub zero, but C sub zero square. So here is square, and here is square also. Is square because the sum considered here was the sum of the modulus of C sub k squared. So the first element here must be C sub k, C sub zero squared, the modulus of C sub zero squared. Okay. Let me see if I have everything right. Okay. No, this is not necessary. Wait a moment. Like this. Okay. We have, okay, a squared plus 1 over 6 minus a squared plus a minus 1 over 6. And this is equal to a because these elements can be deleted. Okay, but now finally that the norm, the L2 norm of A squared is equal to the inner product of f with f, and this inner product is the integral between 0 and 1 of f times its conjugate. Okay, but in this case, this is no more than the integral, since the function f is a real value function, this conjugate is the same function f. Okay, so it's the integral between 0 and 1 of f squared dx, but f and f squared is the same function. So this in, because that function, remember, is equal to 1 inside the interval 0, 1, and 0 outside this interval. So this integral becomes equal to the integral between 0 and a of the function 1. That is equal to a. That is the sum from k equal to minus a minus infinity to infinity of this modulus of C sub k squared is equal, on the one side is equal to a, but a is the same number representing this norm. So we have
the required conclusion. This means that the lemma, that the conclusion of the lemma is true in this case. Consider now the following and the last case. Consider now f equal to the characteristic function of the interval AB, where A and B are real numbers with A less than B, and in the interval 0, 1. In this case, know that this function can be written as a shift of the function of the previous function. Okay, how can we... Okay, we have this interval. The interval 0, 1 and the interval AB. Then know that this function can be seen as the characteristic function between 0 and the point. This point is B minus A. Okay. If you consider the characteristic function from 0 to B minus A, and then shift this characteristic or this interval to the interval AB simply by summing, by adding the number A in each element here in this interval, then you obtain the interval from A to B. Okay, if you add to each element in this interval, if you add the element A, then you can obtain the element, an element in the interval A. So every interval of the form AB in this interval 0, 1 can be obtained as the translation of an interval of the form 0, B minus A. Let me try. Note that A of X is equal to this characteristic function, which is equal to 1 if x is in the interval AB, and 0 if not, if x is not in that interval. And this function can be written as the characteristic function of the interval 0, B minus A. But evaluated at the point x plus a. Okay, this is equal to
one if x belongs, if x plus a belongs to the interval 0, x plus a, or x minus a, here. One in this case and zero in this another case. Because in the first case, x minus a belonging to this interval means that we have this double inequality. But this is equivalent to write x is between a and b. So when x minus a belongs to this interval, that means that x belongs to the interval a b. So in this case, in the first case, we have that the function has value equal to one, and that is the same as this first case, because in this case, x minus a belonging to this interval is the same case that x belongs to the interval AB, and vice versa. The same is true for the second case. So we can write the function f, the function and the characteristic function of the interval AB can be written as the characteristic function of an interval which initial point is the element zero and the end point is b minus a. The idea here is to translate the argument of the function. Okay. Well, anyway, the idea is that C sub k of this new f, okay, this new f is equal to the integral by definition, the inner product of f and E sub k. And this is equal to the integral between 0 and 1 of the function, this characteristic function, okay. Evaluated at x minus a times the exponential e to the 2 minus 2 pi I k x dx. And we can, in order to compute this integral, to do a change of variable. Okay. Just use the change of variable y equal to x minus a. You write y equal to x minus a, then the y and the x are the same, have the same value, and this integral will be between minus a and 1 minus a. Okay, of the function, the characteristic function of the interval 0b minus a. And the exponential in this case can be written as this exponential, but in this case, instead of x, we need to write y plus a, this would be dy. Okay. Okay. Note that in this case, this function, let me put here of x, or of y,
this function is a periodic function. Okay, so that we can write, since the periodic, the period of this periodic function is one, you remember that when one has a periodic function, it's the same, the integral of this function between any interval of length equal to one. So it's the same to do the integral between minus a to a one minus a of the function than the integral between zero and one, because both intervals, the interval from minus a to one minus a and the interval from zero to one, both has a in length equal to one. So this integral can be written as the integral between zero and one of the function, okay? Okay. Okay, in this case, we can write the same integral between 0 and 1, and the part of exponential function which does not depend on the variable y can be put outside the integral. So we have outside the integral this exponential. And know that this is the exponential function times this value, and this value is the value previously computed, C sub k of f, of the function C sub k of this state function or characteristic function. Okay, this means that the modulus to C sub k of C sub k squared, okay, where this C sub k is with respect the new function f, will be equal to this, the modulus square of this expression. Okay, this is equal to this modulus and this modulus is equal to one. So we have that the previous modulus square is equal to this another one. But this function, this characteristic function, is a function of the previous case, of the form studied in the previous case, in this case. Okay, so we know that for that case, the
The sum is equal to satisfy the property of the lemma, that is satisfy this equality. Okay, so in this case, since this coefficient and this coefficient has this relation, we can say that this equality is also true in this second case. And this completes the proof. Okay, déjenme recapitular este resultado, okay, en español ahora. Fíjense, la idea es sencilla, ¿no? Déjenme poner eso por acá abajo para dibujar. La idea es que si yo tengo la función f como una función escalonada en el intervalo 0, 1, eso lo que quiere decir es que el intervalo 0, 1 está siendo picado en varias partes, de manera que aquí, en este pedazo, la función vale alfa 1 multiplicado por la función característica del intervalo que va desde 0 hasta, digamos, a 1. Ok. En este otro pedazo, la función vale alfa 2 por la función característica que va desde A1 hasta A2. En este otro pedazo, alfa 3, y así, ¿no? Por la función característica que va desde A2 hasta A3. Y así sucesivamente. Entonces, la F va a ser escrita, va a poder escribirse en términos de una combinación lineal de funciones características. ¿Ok? Entonces, para poder mostrar esta igualdad para funciones atroz, como las que estamos considerando, funciones atroz no, funciones escalonadas, que es la que se está considerando en este lema, ¿sí? En este lema, f es una función de Riemann escalonada, ¿ok? Entonces, como f se escribe de esta manera, basta con ver qué es lo que pasa para este tipo de funciones. ¿Ok? Basta con ver lo que pasa allí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que estas funciones, las funciones que son de la forma, estas que están acá, estas funciones escalonadas, que va desde A1 hasta A2, después de A2 hasta A3 y así sucesivamente. Todas esas funciones se pueden escribir de esta forma. ¿Okay? Se pueden escribir como una función que característica del intervalo que va desde 0 hasta el número. ¿Okay? Eso. Entonces nos dice que para expresar o para demostrar el resultado, en realidad basta ver qué pasa con las funciones características que son de esta forma, ¿sí? Y después ver qué pasa cuando esa función característica uno hace una traslación, ¿okay? Eso es lo que estamos haciendo. Fíjense, vimos primero lo que ocurre cuando la función característica es de esta forma. ¿Okay? En ese caso, sacamos la cuenta de quién era C sub 0, quién era C sub K, después quiénes eran estos. ¿Okay? Hubo algunos errores por ahí que después corregí. Y finalmente, esta cuenta que se obtuvo el resultado de esta cuenta usando esta igualdad que mostramos en la clase anterior. ¿Okay?
Entonces, bueno, llegamos hasta este punto, pero resulta que esto es lo mismo que la norma de 2 de f al cuadrado y por lo tanto se tiene la igualdad, ¿okay? En el caso que se está considerando. Y después, como estas otras funciones características se pueden escribir así, vimos lo que pasa con ese tipo de funciones características. Ya la escribimos de esta manera y aquí hacemos un cambio de variable en la integral y se convierte en esto. Pero resulta que esta función, la función f, recuerden ustedes que la primera hipótesis acerca de la función f es que ella es periódica. ¿Okay? Periódica de periodo 1. Eso es lo que significa periódica para nosotros. Entonces, esta función que estamos considerando en este segundo caso es una función periódica, ¿ok? De periodo 1. Eso significa que esto que está acá, bueno, que se convierte en esto una vez que hemos hecho el cambio de variable, también es una función periódica de periodo 1. Y resulta que para las funciones periódicas, que en nuestro caso es de periodo 1, da lo mismo hacer la integral sobre cualquier intervalo de longitud 1 que hacerla sobre el intervalo 0, 1. De manera que esta integral que está acá, la integral de esta función, da lo mismo hacerla en el intervalo menos a, 1 menos a, que tiene longitud 1, o en el intervalo 0, 1. Por eso se hizo este cambio de aquí para abajo, porque las funciones periódicas con un cierto periodo, que en nuestro caso es 1, no importa dónde la integres, siempre que el intervalo tenga longitud 1 en este caso, ¿okay? Entonces, la integral que está acá, entre menos a y 1 menos a, va a coincidir con la integral entre 0 y 1. Por eso lo cambié. Después, bueno, esta expresión sale de la integral, por supuesto, que sale de aquí, ¿no? Y sale de la integral porque no depende de la variable de integración. Y lo que queda multiplicando a esa exponencial es esto. Esto que está acá no es más que el C sub K correspondiente a esta función. El C sub K correspondiente a la función f. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que después, entonces, el módulo de esto, sacar el módulo cuadrado de este, sacar el módulo cuadrado de esto. ¿Ok? Y entonces, usamos la propiedad del módulo, aquí me faltó un cuadrado. ¿Ok? Usamos la propiedad del módulo. Y usé la propiedad también, la propiedad que uso acá es la propiedad de que e a la itita, cuando usted le saca el módulo a e a la itita, eso da 1 siempre, ¿okay? Sin importar quién sea tita. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, esto da 1. Entonces queda esto nada más. De manera que esto que está acá coincide con esto, pero ya nosotros vimos que en el caso que la función característica, ¿sí?, es de esta forma, ¿verdad? La igualdad que se establece en el lema es cierta. Entonces, para esto, para la función característica de esta otra forma, también va a ser cierta la igualdad porque tenemos estas igualdades de módulos cuadrados. ¿Okay? Entonces, pues tenemos la igualdad en ese otro caso. ¿Por qué digo que esto completa la prueba? Bueno, esto completa la prueba porque yo al principio había dicho que bastaba solamente con considerar lo que pasa con estas funciones características. Ok, ya vimos que para esas funciones características se cumple y también se va a cumplir para esta función escalonada f porque ella es una combinación lineal de estas funciones características. Ok. No sé si tiene alguna duda. Perfecto. Y si consideramos una función característica de 0 a b y le restamos la función característica de 0 a, ¿es lo mismo o no? Bueno, podría uno hacer eso también, sí, que fue lo que yo sugerí al principio, realmente, ¿no? Porque
Al principio yo escribí esa función característica, o en un momento lo hice así, como la función característica del intervalo que va de 0 a b menos la función característica del intervalo que va de 0 a a, ¿verdad? Entonces, la idea en ese caso sería simplemente, fíjense, por ejemplo, la norma, si esta sería mi f, la norma de f correspondería entonces a la función f cuadrado, ¿ok? Y la función f, o sea, la integral de 0 a 1 de f cuadrado, del módulo de f cuadrado. Aquí sería... Bueno, aquí da lo mismo poner módulo que no ponerlo, porque estas son funciones positivas, con valores reales y positivos. Entonces, la cuestión sería hacer el cálculo de esto con esta función. O sea, sería elevar esto al cuadrado. Acá. Sacar esa cuenta. Y bueno, ver cuánto da. Y por otro lado, sacar la cuenta de quiénes serían los sesos K. Podría hacerse eso, lo que pasa es que hacer eso, ¿quiénes serían los sesos K para este caso? Hacer eso sería esto que está acá, ¿sí? Pero tendríamos también que hacer toda esta cuenta que hicimos antes. Entonces, digamos que sí se puede hacer, pero para aprovechar el hecho de que ya habíamos considerado el caso en el que el intervalo era de la forma 0a y que esta se podía escribir como una traslación, este método como que era más sencillo de hacerlo porque, o de seguirlo, porque uno puede hacer esto con las integrales, ¿no? Del cambio de variable y darse cuenta pues de que la periodicidad de la función que estoy integrando, me permite cambiar los límites de integración sin ningún problema. ¿Okay? En el otro caso que yo había escrito al principio, yo creo que también puede hacerse, pero me parece que la cuenta puede ser un poco más larga. ¿Okay? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, fíjense que el resultado que tenemos en este momento, vamos a ir para arriba para que quede claro este resultado está dado. Tenemos esta igualdad. Bueno, esta igualdad es la que tenemos. O lo que es lo mismo, que esta sucesión converge en la norma L2 a F. F es precisamente esta serie. ¿Ok? Pero para el caso en el que la función es una función, aquí la f es una función escalonada, es una función periódica, como son las que nos va a interesar en todos los casos, pero es una función escalonada. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué me interesa el caso de funciones escalonadas? Bueno, ese caso es interesante porque si nos vamos a lo último que vimos en la clase pasada, las funciones Riemann integrables, ¿sí? Son Riemann integrables, una función es Riemann integrable
cuando existe un par de funciones escalonadas que satisface este par de propiedades. ¿Okay? Entonces, la idea es, o lo que está detrás de lo que vamos a hacer en un momento, es que cualquier función, gracias a esta definición, digamos, de las funciones Riemann integrables, de alguna manera lo que pasa, uno puede pensar que lo que está pasando es que las funciones Riemann integrables pueden aproximarse por medio de funciones escalonadas. ¿Okay? En otras palabras, yo puedo pensar en que esta función Riemann integrable se puede ver como el límite de una función, el límite de funciones escalonadas. ¿Okay? Como un límite se puede ver. Y eso básicamente lo que dice es que cuando uno considera el espacio de las funciones escalonadas, ¿okay? En el intervalo 0,1, que es nuestro caso, ese espacio es denso en el espacio de las funciones Riemann integrables. ¿Okay? De manera que esa propiedad de densidad que básicamente viene dada por estas dos propiedades que debe cumplir las funciones escalonadas psi y phi, permiten extender las propiedades que se tienen para las funciones escalonadas al caso de funciones Riemann integrables. ¿Okay? Es decir, lo que tenemos nosotros en este resultado que acabamos de demostrar es cierto para el caso en el que la función f es una función escalonada. Entonces, la densidad esa a la que me refería hace un momento nos va a permitir extender este mismo resultado, pero ahora ya no para funciones escalonadas, sino para funciones Riemann integrables. ¿Ok? Es decir, el siguiente paso que vamos a dar es demostrar este mismo resultado, ¿okay? Pero para las funciones Riemann integrables. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar esto, no va a ser todo, voy a copiar esto mismo acá abajo como un teorema, pero voy a cambiar ahora para funciones integrables. Ahora aquí f es una función Riemann integrable. Entonces, fíjense que lo que hice fue copiar y pegar y cambié función escalonada de Riemann por función Riemann integrable. Okay. Y lo demás es exactamente igual. Okay. El resultado es que esta serie converge en la norma L2 a F. En otras palabras, o lo mismo que antes, esta serie, ¿verdad?, de los módulos de C sub K es igual a la norma 2 al cuadrado de f, que es, como ya sabemos, la integral entre 0 y 1 del módulo de f de x al cuadrado de x. Esto es finito, ¿verdad? Porque la función es Riemann integrable, entonces ese número es finito. Esto en particular, esto implica el límite cuando k tiende a infinito o a menos infinito, es decir, el módulo de k tiende a infinito, del módulo de C sub K, bueno, no, el propio C sub K,
es igual a cero. Okay. Esta afirmación o este resultado, este último resultado, es conocido como el lema de Riemann-Lebesgue. Ok, entonces este teorema que vamos a mostrar ahora es un teorema que es muy importante, okay, en el tema de la serie de Fourier y que tiene como caso particular el lema de Riemann-Lebesgue. Tenemos que el límite del módulo del límite de C sub K, cuando K tiende a más o menos infinito, no importa para dónde se vaya, es igual a cero. Si está claro, antes de dar la demostración del teorema, ¿está claro por qué esto es una consecuencia del resultado que está aquí arriba? Profe. Bueno, para los que no, quizás no lo tienen claro, es muy sencillo, ¿no? Recuerden que cuando uno tiene una serie de números no negativos que convergen, desde uno hasta infinito, desde un número hasta infinito, no sé. Entonces, este número necesariamente debe tender a cero. Ok, esa es una condición necesaria para la convergencia de la serie de números no negativos. Bueno, para la convergencia de la serie de números cualesquiera, no tiene que ser no negativos. Entonces, lo que ocurre en este caso es que eso es así tanto para cuando voy para infinito como para cuando vamos a menos infinito. De manera que el C sub K, el módulo de C sub K realmente se va para cero, pero eso significa que el propio C sub K se tiene que ir para cero cuando K va a infinito o a menos. Okay. Bueno, vamos a comenzar la demostración de este teorema, no del lema de Riemann-Lebesgue, porque el lema de Riemann-Lebesgue es una consecuencia directa del resultado que está establecido en el teorema. Lo primero que hay que notar, que hay que notar es lo siguiente. Si f es una función, bueno, aquí en realidad esta f no tiene por qué ir a los reales, puede ir a los complejos también. Ok. Como f es una función de valores complejos, entonces debe notarse, vamos a decir esto en inglés ahora, since f is complex value, F can be written as U plus IV, where U is the real part of the function and V is its complex part or imaginary part. Okay. Okay, we have the composition given by U plus I times V. So the partial sums of the Fourier series
these partial sums. Remember that the partial sums are the given by these sums. Okay. These partial sums can be written as the partial sum of F is the partial sum of U plus I times the partial sum of B. And the question here is why? Well, it's very simple to answer this question, and it's just to know, we have just to know that C sub K of F is by definition the inner product of F and E sub K. But F is given by U plus IV times E sub K in this case. By using the linearity of the inner product in the fixed coordinate, we can write this as U times E sub K plus I times V times E sub K. So here we have C sub K of U plus I C sub K of V. That means that if we have, if we consider the sum from minus n to n, here is the sum from minus n to n. And then we have this partial sum of U plus I, the partial sum of B. Okay, that's the reason why we write this expression. This is the composition of the partial sum of A. Okay, that is the answer to this question. Okay. So, in order to see that this series converges in the L2 node, it is enough to see that these components, the real and imaginary parts of the partial sums, converges to U and V. Okay. So we need to see only this result in the case of the real part of the function and the imaginary part of the function. These expressions, these functions, U and V, the real and imaginary parts, F, are real value functions. So since U and V are real value functions,
The last discussion implies that it suffices to consider the case when f is a real value function. ¿Está claro esto? Vamos a comenzar la demostración en un momento. En realidad no la hemos comenzado todavía, sino que estoy estableciendo un hecho que es importante para poder darnos cuenta de que no hace falta considerar el caso general, el caso en el que la función es de valores complejos, sino que basta con considerar el caso en el que la función f es de valores reales, es decir, va de R en R, ¿ok? ¿Por qué tenemos esta decomposición para las sumas parciales? Entonces, basta con pensar acá que la función F no devuelve valores complejos, sino que devuelve valores reales. Ok. On the other hand, remember that any integrable function, Riemann integrable function, must be bounded. And why is this true? Well, because if not, if the function is not bounded in the interval 0, 1, remember that our interest is in this interval. If we have unboundedness in this interval, then f cannot be integrable. Okay, so an integrable function must be bounded. So, in order to simplify the proof, we can assume that the function is not just bounded, but is less or equal than one. You can assume that f is such that this is less or equal than one for all x, the real numbers. Remember that our interest is in the interval 0, 1, but this function is a periodic function. Okay, so the values of f in any element, in any point, will be some value of the function in the interval 0, 1. So if we have boundedness in the interval 0, 1, this property will be true in all the real lines. Okay. Here, the idea is that since f is a bounded function, we have that f satisfies an inequality, this inequality for some m, for some positive m. So if f is not
is not less or equal than one, one can consider not f but a multiple of f. Okay, the multiple defined by f over m. This new function satisfies the previous inequality. So always is possible for bounded functions to assume that this function is less or equal than one, because we can do this. Okay. Summarizing, we will assume that f is real value, it's a real value function, and its modulus is less or equal than one. Okay. Now we can start with our proof. Let epsilon be a positive number. We start with this positive number epsilon because we need to use the fact that the function f is a Riemann integrable function. So we will find, in view of this definition, two-step functions, phi and psi, satisfying these two properties. Okay, that's why we are starting to begin this proof with a positive epsilon. Okay, since f is integrable, is Riemann integrable. There are two-step functions depending on this positive epsilon. Phi and psi, such that f is greater or equal than phi and less or equal than psi, we can assume that this function is less or equal than one and this greater or equal than minus one because f satisfies this inequality. Okay. And we have also that the integral between zero and one of the difference of these two functions is less than epsilon. Well, let me write here not epsilon exactly, but let me put some epsilon prime. Okay, this epsilon prime will be fixed later. Okay, at this moment, just call this number epsilon prime. This epsilon prime depends on epsilon. Okay, remember that sometimes one uses epsilon over two or epsilon over three or some expression depending on epsilon instead of the same epsilon. Okay. That the idea is to use the convenient value here to obtain the convenient inequality at the end of the proof. Okay. Define now G as F minus phi. Well, clearly, G is a non-negative function
because f is greater than phi, and so its difference is a non-negative function. Okay. And we also have that the modulus of g squared will be less or equal than this modulus squared. And this is less or equal than 2 times psi minus phi. Okay. The question here is why? Well, it's not difficult to see this, okay, because no follow. In fact, since phi is less or equal than f, we have that f minus phi is greater or equal than zero. So g is greater or equal than zero. Let me put some items here. The first item is this part. The second item is related to this inequality. Okay. Since phi is less or equal than f, and f is less or equal than psi, okay, we have that f minus psi minus phi is less or equal than psi minus phi. Okay. So this modulus square is less or equal than this modulus square. Okay, because the square function for the positive part of the real line is an increasing function. So we can take square in both sides of this inequality and have that this inequality is also true. Okay. This proof, this inequality, the first inequality here, this. Okay. So we have proof that g is greater or equal than zero. We have proof this inequality. We need to prove this last inequality. But the last inequality, that last inequality is true because since minus one is less or equal than phi, and this less or equal than psi, this less or equal than one, this means that the distance from psi to phi is less than the distance from one to minus one. We have that this distance, the distance psi minus phi is less or equal than two. Okay. And on the other hand, we have that psi minus phi is a non-negative number. So we can multiply this inequality, both sides of this inequality, by psi minus phi to obtain that psi minus phi squared is less or equal than 2 times psi minus. Okay. Okay. Well, these three items
prove that g is greater or equal than zero, that the square modulus of g is less or equal than the square modulus of this difference, and that this last inequality. Okay, we have the three those three properties proved. From this inequality that I will call star from star, the integral between 0 and 1 of the modulus of g squared is less or equal, dx is less or equal than 2 times the integral of this function. The integral of the function between 0 and 1 of the function psi of x minus phi of x dx. Okay, we have that the integral of this function is less or equal than the integral of this function. But we have that this integral, the last integral here, is less than epsilon prime. So we have this is less than 2 times epsilon prime. On the other hand, the partial sum of f is equal, since a g can be is defined using this difference of two functions, f minus psi, then we can say that the partial sum of f is the partial sum of g plus psi plus phi. Okay, because g is f minus phi. So we have that this partial sum, the partial sum of f is the partial sum of g plus the partial sum of phi. Okay. But remember that this function phi is a step function. So this partial sum, this series, the Fourier series, converges in the L2 norm to the function psi, since phi is a step function. The previous result implies that it's a Fourier series that implies that Sn of phi converges to phi in the L2 norm. This means that we can estimate, this means that there exists a natural number n sub zero such that this difference, the difference between the sum, the partial sum of phi and phi, the L2 norm, is less than some epsilon tilde. Okay, this epsilon tilde also depends on
epsilon. At the end of the proof, we will see that these values, epsilon prime, epsilon tilde, can be fixed in such a way that the result that we want to prove will be true or is true. Okay. Finally, know that this estimate is true. Know that the norm, the L2 norm of G minus Sn of G, its partial sum, is less or equal than the norm, the L2 norm, is square, the L2 norm square of G. That is the a consequence, that is a consequence of this inequality, of this equality, or this formula one, this lemma. Remember that this lemma implies the Bessel inequality. Bessel inequalities, Bessel inequality is this one. Okay. And because of this formula one, we have that. Let me copy this formula. Note that here, if one writes G instead of F, one writes G, this will be Sn of G. And this will be as the norm, the 2L2 norm of G squared. This is obviously less or equal than the norm. This will be G, and this is less or equal than this. Okay, so in view of that lemma, of that result, we can estimate the L2 norm of this difference to the square using this norm, okay? This inequality comes from the fact that this inequality comes from this fact. Okay. Okay, of G. Okay. And this can be estimated but by using another epsilon tilde or epsilon one. Okay. So for n greater than n sub zero, we have that the norm, the L2 norm of F minus S sub n of F, which is equal to the norm of, remember that G is F minus I, minus phi,
Okay, so that here f is g plus 5 minus s of n of f is equal to this. And this can be, we can use, this is the to know, we can use the triangle inequality to write this inequality. Okay. And this is less than remember that here we have less this norm square less than epsilon 1. So here we have this less than epsilon, the square root of epsilon 1 plus the this the pot. Here in red, in this blue. And in this case, this norm is less or equal, is less than epsilon tilde. Okay. So this is less than epsilon tilde. Okay. If we choose epsilon tilde, equal to epsilon over 2 and epsilon 1 square root of epsilon 1 equal to epsilon over 2, that is epsilon 1 here. Wait a moment here. Mm-hmm. Epsilon 1 equal to epsilon square over 4. We have that for n greater or equal than n sub 0, the L2 norm of this difference is less than epsilon. Which means that the Fourier series of the function f indeed converges in the L2 norm to f. Profe, ¿y el epsilon tilde? Estaba ahí, tenía la estimación de la norma de G al cuadrado, era menor que dos veces epsilon tilde. Ok, sí, ahí epsilon prima, quieres decir. Perdón, epsilon prima. Ok, sí, eso, fíjate, allí el epsilon prima está relacionado, ya te digo con quién, con... la desigualdad de la diferencia de es sí, las sumas parciales de G menos sí, G. Sí, pero precisamente esto que está acá, este epsilon 1 que tomé, en realidad... depende, eso no dije de quién dependía, ¿no? En realidad, este, fíjate, ¿qué pasa? No voy a poner eso ahí porque de hecho eso está acá. Uh-huh. Esto que está acá es la norma de G al cuadrado. Al cuadrado. Sí.
Entonces S era menor que 2 epsilon prima. De hecho, aquí de una vez pude haber colocado 2 Dos epsilon, veces dos. 2 Ajá. epsilon prima de una vez. Y ya está. Y entonces acá, ese era el epsilon 1, ¿no? Esa sería 2 epsilon prima al cuadrado, ¿no es cierto? El doble. Entonces este era 2 epsilon prima. Sí. Y este 2 epsilon prima, o sea, lo que yo había llamado Pero... epsilon 1 ahí, lo que había llamado epsilon 1, Ah, ya. sí, es esto que está acá, ¿no? Entonces, Ajá. aquí ya no es esa raíz, sino la raíz de 2 epsilon prima. Sí. Entonces, epsilon prima, el epsilon prima, este que estaba por ahí arriba, era este. Okay. Poner este en rojo como estaba. Sí, la idea entonces es, claro, ¿qué es lo que se suele hacer en cuando uno demuestra algo que tiene que ver con el límite de sucesiones o límites de funciones? Yo estoy seguro de que ustedes han visto mucho en los libros, pero dado epsilon positivo, existe un delta si estamos hablando de límite de funciones, o un n sub 0 si estamos hablando de límite de sucesión, tal que a partir de ese n sub 0 se cumple que esto es menor que epsilon medio, o que epsilon cuarto, o que epsilon quinto, o epsilon lo que sea, pues cualquier valor que dependa de epsilon, pero que sea conveniente para después. Okay. Los libros suelen decir, sueltan el valor y ya está. Yo no quise hacerlo así porque yo creo que uno tiene que saber escoger el epsilon en función de la necesidad que haya. Okay. La necesidad en nuestro caso era, ¿cuál? Bueno, era, déjenme poner esto ahí, poder estimar al final lo que realmente interesaba era poder estimar esto. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero estimar. Yo quiero ver que a partir de cierto n sub 0 eso es más pequeño que epsilon, que el epsilon con el que comencé al principio. ¿Ok? Cualquier epsilon que me den, yo debo ser capaz de conseguir un n sub 0 a partir del cual esta norma sea más pequeña que epsilon. Entonces, esa norma es esta misma norma que está acá, debido a que esto está escrito en la G, está definida de esta manera. ¿Por qué hacer esto así? Bueno, porque resulta que uno hace uso de la integrabilidad, pero, sí, de la integrabilidad de la función, y con lo cual va a obtener funciones escalonadas que para las cuales ya sabemos que sí se cumple el resultado este de que la sucesión de sumas parciales converge en la norma L2 a la función escalonada. Ok, entonces se introduce acá una nueva función que es la diferencia entre la función dada y la función escalonada que está por debajo. Ok, yo no estoy tan seguro, pero podría ser que si uno define la diferencia, no la diferencia de f menos psi, de menos phi de esta manera, sino que si de repente quiere usar esta, quizás lo que convenga sea usar la diferencia de psi menos f. Ok, posiblemente eso también nos lleve a demostrar el teorema usando estos argumentos. Pero bueno, la definición que se da acá es esta. Es se obtiene esta desigualdad, okay. Vimos cómo era eso, y a partir de ahí se ve que esto es más pequeño que un cierto valor que depende de epsilon, que yo no coloqué acá quién era, porque no quería sacarlo debajo de la manga, porque lo que suelen hacer los libros es que de una vez aquí dicen sea esto más pequeño que epsilon cuadrado sobre 8. Ajá, pero ¿de dónde sale ese epsilon cuadrado sobre 8? ¿Por qué poner epsilon cuadrado sobre 8 ahí? Bueno, porque más adelante uno ve que eso conviene, ¿sí? Que conviene colocar el epsilon cuadrado, esto aquí como epsilon cuadrado sobre 8. ¿Ok? Pero eso es algo que uno no ve sino hasta el final.
que se da cuenta de que necesita que sea ese el valor, ¿ok? O más pequeño que ese valor. Bueno, finalmente uno se da cuenta de quién debe ser, pero a mí me interesa, más que sacarlo debajo de la manga, me interesa entender por qué tomar ese valor, ¿ok? Bueno, entonces la suma parcial de f se escribe de esta manera, por lo que esta norma se escribe así, se usa la desigualdad triangular, y entonces uno se da cuenta de que para poder estimar esta norma, tiene que estimar esta, que está en rojo, y esta que está en azul clarito. ¿Ok? Entonces estimo, esta la estimamos usando esta desigualdad, usando este hecho, ¿ok? Estimamos por medio de la norma de g al cuadrado, la norma 2 de g al cuadrado, y dijimos, bueno, eso es más pequeño que 2 epsilon, ya este prima, vamos a mover un poquito porque no se ve, esa norma al cuadrado es más pequeño que 2 epsilon prima, por lo que esta norma es más pequeño que la raíz de eso, ¿ok? Y esta otra va a ser más pequeña que lo que yo llamé epsilon tilde, ¿ok? Porque ya yo sé, gracias al resultado anterior para las funciones escalonadas, que la suma parcial, esta es la serie, lo que se llama la serie de Fourier de esta función, converge en la norma L2 a la función, para funciones escalonadas. Como esta es una función escalonada, ese resultado es cierto acá, y eso quiere decir que a partir de cierto n sub 0, esta norma es más pequeña que un epsilon tilde, que depende también del epsilon. Ok, ahora, toca decir quién es epsilon tilde y epsilon prima, y para eso simplemente me doy cuenta de que si esto fuese epsilon medios y este epsilon medio, esa suma sería epsilon, y entonces tendría lo que quiero. De ahí saco el epsilon tilde y el epsilon prima. Entonces, tenemos nuestro resultado. Entonces, para finalizar esto, lo que voy a decir simplemente es que es n of f converges in the L2 norm to f. Okay. So we have the same result, not just for step functions, but for integrable functions in general. Okay. Is there a question? Bueno, entonces vamos a dejar esta clase hasta acá. Hay otro resultado ahí, pero creo que va a ser muy largo para lo que nos queda de clase. Y entonces yo lo voy a dejar hasta acá. La próxima clase demostramos ese resultado y vamos a ver una parte que tiene que ver con el hecho de que las funciones, bueno, cuando nosotros comenzamos a hablar de serie de Fourier, denotamos al espacio de funciones periódicas, continuas y periódicas, usando esta expresión. Después denotamos al espacio de funciones integrables y periódicas usando esta expresión. Yo había comentado que esa notación, aunque parece un poco rara al principio, en realidad tiene sentido, porque uno puede pensar en estas funciones como las funciones que están definidas sobre un conjunto cociente. ¿Ok? Y entonces ese conjunto cociente es precisamente este. ¿Ok? Y entonces, pues, de ahí proviene la notación. Entonces vamos a revisar un poco qué es lo que eso significa, cómo se definiría en esos términos
las funciones periódicas, ¿okay? Y entonces eso nos, digamos, daría el argumento para usar esta notación sin ningún problema. Pero además, también vamos a hacer notar que este conjunto cociente es isomorfo a un cierto conjunto que se puede pensar como un anillo en el plano complejo, ¿okay? Y ese conjunto, hay muchos libros de análisis armónico que hacen análisis armónico, lo que estamos haciendo nosotros, pero con ese conjunto, ¿okay? Y no así tal cual como lo hacemos nosotros. Pero al final, realmente hay una relación entre una cosa y la otra. No, no es que nosotros estemos haciendo algo completamente distinto a aquello, o al revés, no, sino que esa relación proviene precisamente de ver esto como un conjunto cociente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a detener la grabación en este momento.